bien se sigue sumando gente. Les comento que Converge, que en los otros años los hacíamos de manera presencial, por la situación que estamos atravesando, se va a realizar de manera virtual. Nuestra primera edición se va a realizar el 18 de junio, y donde expertos de tecnología, líderes de negocio, van a estar contando cómo las empresas impulsadas por la tecnología, gracias, están transformando esto que es el camino hacia la nueva normalidad. Les vamos a estar contando cómo aumentan la productividad, cómo impulsan la innovación. Así que van a recibir la invitación, la inscripción va a estar abierta desde la semana que viene. Así que todos los que estén presentes en el webinar, les vamos a enviar una invitación para que el 18 de junio puedan estar presentes en Converge, la primera edición del Converge 2020. Así que bueno, vamos a empezar con este webinar que habla sobre la transformación del mercado de consumo en este camino hacia la nueva normalidad. Para hablar sobre estos temas tenemos a Sabina Schneider, Ángel Romero y Juan Pablo Kim. Así que bueno, Juan Pablo, cuando quieras te oigo. Muchas No sé si gracias, me Federico. escuchás. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les vamos a contar un poco cuál es el temario para el día de hoy. Vamos a iniciar inicialmente contando un poco cuál es el actual contexto del COVID y cómo el COVID está impactando a la industria de retail. Posteriormente les vamos a contar un poco cuál es nuestra visión respecto de cómo transitar hacia esta nueva normalidad. Posteriormente vamos a contarles un poco cuál es nuestra idea o nuestro framework de trabajo respecto del roadmap interactivo y finalmente cómo podemos hacer esto juntos. Si pasamos a la siguiente. Creo que es bastante claro y es evidente que el COVID ha impactado fuertemente a todas las industrias, a todos los negocios, digamos, de retail, sean aquellas compañías o empresas que se encuentren actualmente en un país en donde solamente no existan reglas de distanciamiento social, o aquellos en que se encuentren en países donde actualmente se encuentren en cuarentena, sea en una cuarentena restringida o en una cuarentena total, como aquellos que se encuentren en países o ciudades en donde ya han comenzado, digamos, este proceso de reapertura. Entendemos que el impacto ha sido significativo en toda la industria de retail y si nosotros asumimos el mejor escenario posible respecto del proceso, digamos, de recuperación, que está basado en la experiencia, digamos, de Wuhan en China, entendemos que el periodo para poder adaptarnos y comenzar, digamos, nuevamente a transitar esta nueva normalidad y empezar la reapertura, digamos, de las tiendas, comenzaría aproximadamente en junio, dependiendo de la situación de cada uno de los países, o potencialmente, digamos, en julio. Entendemos que el impacto que ha generado esto, suponiendo que despertemos, digamos, de esta nueva realidad a partir de junio, significa que gran parte de las tiendas van a despertar en un contexto en donde van a haber perdido gran parte de sus campañas de temporada. Me refiero en el contexto, por ejemplo, europeo, haber perdido las campañas de donde pueden vender los productos a precio full, tanto de primavera a verano, o en el contexto, por ejemplo, de América del Sur o algunos, donde han perdido campañas vinculadas a temas de otoño-invierno. Entonces, al despertar básicamente en junio, entendemos que van a haber un aumento significativo de las existencias o de los stocks, ¿sí?, en el mercado, lo cual va a provocar en alguna medida que las compañías empiecen a realizar políticas muy, muy, muy fuertes de descuentos y por ende erosionar, digamos, los márgenes. Por otro lado, entendemos que durante este contexto, el canal online es el único canal que tienen para seguir vendiendo. Entonces, la mayoría de los consumidores, a su vez, van a ser muy cautelosos con respecto a cómo realizan o efectúan estos gastos, pero también es cierto, por otro lado, que muchas de las compañías no van a estar preparadas para inclusive poder hacer venta online. Y finalmente, el tercer impacto tiene que ver con la liquidez, en donde entendemos que al menos en un periodo prudencial de los próximos 3 meses, la liquidez podría ser manejable para gran parte de las mayorías de las grandes empresas, pero que si la situación se extendiera, esto podría potencialmente generar problemas. Si pasamos al siguiente, esto es un resumen de cómo visualizamos nosotros la transición desde el COVID hacia la nueva realidad
en base a las experiencias que hemos visto ya en otros países como por ejemplo China, Corea, Italia, España. ¿Sí? Las empresas, digamos, previo al anuncio, ya han empezado a crear sus comités de crisis, han empezado a dejar que sus equipos trabajen de forma remota, han ido preparándose para el cierre. Una vez que en cada uno de los países se han hecho los anuncios oficiales de inicio de cuarentena, ¿sí? Cada una de las compañías ha ido empoderando su canal online por un lado y a su vez empezando a forzar a que sus trabajadores trabajen de manera completamente remota, ¿sí? Para cuidar obviamente la seguridad de ellos. Desde el punto de vista de cuando se empiezan a generar anuncios, digamos, de cuáles son los paquetes de apoyo económico que cada uno de los países ofrece para cada una, digamos, de estas industrias, digamos, de retail, es cuando las compañías empiezan a tomar las primeras decisiones de empezar a disminuir un poco la fuerza laboral, empezar potencialmente a reducir gastos, y finalmente, cuando se empiezan a extender estos periodos de cuarentena, es cuando la fuerza de trabajo baja absolutamente al mínimo. Otros desafíos que se encuentran durante este momento de extensión de la cuarentena está vinculado a los desafíos en cuanto a lo que es la cadena de suministros, ¿sí? Y cuando ya en cada uno de los países empiezan a anunciar este proceso, digamos, o este plan, digamos, de reapertura, es cuando las compañías empiezan a prepararse para la nueva apertura, empiezan a incrementar, ¿sí?, lentamente y gradualmente su fuerza laboral hasta que las tiendas comiencen a abrir. Desde esta nueva realidad o a la vuelta progresiva a la normalidad, como nosotros comentamos, entendemos que el ramp-up, digamos, de las tiendas y de las ventas van a ser graduales y lentas, y que a su vez las compañías van a enfrentar, digamos, algunos desafíos como incrementos de costos por aplicaciones de medidas. Costos adicionales vinculados a la seguridad, costos vinculados adicionales a las medidas preventivas de capacidad que hay que tomar en cada una de las tiendas, etcétera, etcétera. Si pasamos a la siguiente diapositiva, sabemos que cuando despertemos, digamos, o cuando salgamos o transicionemos de este COVID y despertemos en esta nueva realidad, vamos a despertar en un mundo muy diferente. Y que para ellos realmente es muy importante que nos anticipemos a entender, digamos, qué es lo que sucedió en la crisis, entender cómo esto va a impactar hacia el futuro y a partir de empezar a transformar, ¿sí?, el negocio y la organización. Hay cuatro fuerzas fundamentales que van a influenciar, digamos, este cambio en la nueva normalidad. Uno de ellos tiene que ver con el cambio de los hábitos de consumo. El segundo tiene que ver con una economía frágil y niveles bajos, digamos, de consumo. Tercero, con cambios que van a existir en el escenario competitivo. Y finalmente, aquellos impactos que van a surgir a partir de las nuevas regulaciones y medidas preventivas. En las siguientes diapositivas les vamos a estar mostrando un poco cuál es nuestra observación en cada una de ellas. Si pasamos a la siguiente, el primero tiene que ver con los cambios de hábitos de consumo. Entendemos que en esta situación, digamos, de COVID, los consumidores se han acostumbrado a hacer compras online, a pagar a través de medios digitales, utilizando sistemas de pagos que anteriormente no habían utilizado, como Mercado de Pago, puede ser a través de pagos de wallets, y también empezar a conectarse con otras personas a través de soluciones digitales. Lo que sucede en este periodo es que todo el proceso, digamos, de transición digital que existía se va a acelerar, ¿sí?, significativamente para, digamos, acelerar su proceso de adopción, por lo cual es importante que las compañías lo tengan en cuenta para diseñar sus políticas y sus estrategias, digamos, de negocio. Otro punto tiene que ver con el concepto del hogar o de la casa. Los consumidores hemos estado durante mucho tiempo, digamos, encerrados en nuestras casas, tomando hábitos diferentes como, por ejemplo, cocinar, hacer ejercicio en casa, desde trabajar y entretenernos en el hogar. Lo cual el concepto del hogar va a ser importante a los efectos de empezar a generar, en alguna medida, ¿sí?, nuevas estrategias de comercio y a su vez trasladar todas las experiencias que hoy vemos desde el mundo más online hacia estos productos que pueden ser un poquito más físicos. Desde el punto de vista de lealtad de la marca, lo que entendemos es que durante este periodo, porque algunas compañías puedan estar no tengan stock, o porque tal vez estas compañías en donde usualmente compramos no tengan un canal online, ¿sí?, etcétera, los consumidores estamos experimentando y estamos probando en comprar, ¿sí?, a nuevos proveedores. Esto lo que genera básicamente es que exista una erosión, digamos, de la lealtad a la marca, y esto es importante porque desde el punto de vista, digamos, de comercio,
actualmente van a estar con el desafío de mantener, digamos, estos clientes actuales, pero por otro lado también empezar a tener la oportunidad, ¿sí?, de captar a estos nuevos clientes, ¿no? Desde el punto de vista de conciencia segura, claramente este periodo, digamos, que estamos transitando de COVID ha impulsado en una medida toda la conciencia de higiene, lo cual desde el punto de vista de comercio es muy importante tener en cuenta estos cambios o estos hábitos de consumo a los efectos de trasladarlo también a experiencias, como por ejemplo deliveries con cero contacto, pagos de cero contactos. En el caso de retail moda, por ejemplo, empezar a disminuir la mayor cantidad posible la posibilidad de probarse estas diferentes ropas o productos, digamos, para evitar los contactos. Y finalmente, el último punto tiene que ver con los nuevos canales, y es que durante este periodo los consumidores hemos estado mucho más en contacto con diferentes canales digitales, desde entretenimiento digital, utilizar más las redes sociales, el uso de mensajería, por lo cual también es importante, porque en alguna medida los comercios pueden aprovechar, ¿sí?, esta tendencia o este nuevo hábito que van a empezar a tener los consumidores para generar nuevos canales de ventas digitales, como por ejemplo empezar a vender a través de comercio en Instagram, empezar a vender a través de WhatsApp o por ejemplo a través de WeChat. Si pasamos al siguiente, este es el segundo factor, digamos, que influye en este nuevo escenario, y tiene que ver con que, considerando el panorama actual, lo más probable es que emerjamos en un escenario de recesión global. Y cuando hablamos de recesión global, lo medimos en función a qué tan eficaz hemos sido, ¿sí?, en cada uno de los países respecto de la eficacia que tuvo China en la respuesta a la salud pública. Y por otro lado, en el impacto, si esto ha sido algo local, ¿sí?, focalizado en alguna zona, en alguna localización o en alguna ciudad en particular, o hasta tenido un impacto más generalizado a nivel global. Es claro que, en base a las experiencias que estamos viendo en los diferentes países, la mayoría de los países han tenido escenarios menos eficaces que China, y a su vez, con un escenario globalizado o generalizado, por eso es que nosotros creemos que vamos a despertar, digamos, en un escenario de recesión global. En este escenario de recesión global, entendemos que el consumidor va a ser mucho más restrictivo, que va a empezar a reducir sus gastos, se va a volver más conservador en términos financieros, y a su vez va a empezar a perder poder adquisitivo, ¿sí?, por la menor cantidad o facilidad que pueden existir para poder acceder, digamos, a créditos. Una de las cuestiones que hemos visto, por ejemplo, a partir de una encuesta, es que consumidores italianos durante el periodo de COVID manifestaban claramente que, por esta situación en particular, dentro de lo que es la industria, digamos, de retail moda, por ejemplo, ¿sí?, estaban pensando en consumir un 60%, 66% menos. Esta tendencia, digamos, negativa de reducción de consumo no solamente se traslada en lo que es retail moda, sino en la mayoría, digamos, de las industrias y de los sectores, y creo que tal vez las únicas industrias o sectores que tienen un índice o tal vez una visibilidad un poco más positiva es en aquellas que tienen que ver más con el tema de comidas y entretenimiento digital. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entendemos que a partir, digamos, de esta situación van a haber cambios en todo el escenario competitivo de retail. Todos aquellos pequeños comercios que están gestionados de forma independiente por dueños en diferentes barrios, etcétera, creemos que a partir, digamos, de esta crisis y de la gestión, digamos, del COVID, van a salir muy debilitados porque no van a tener la liquidez económica necesaria, no están preparados ni tienen, digamos, el refuerzo que puede tener una gran compañía. Entonces creemos que en cuanto a lo que es el escenario competitivo va a haber una gran tendencia a la consolidación, ¿sí?, en pocos actores de grandes marcas, y a su vez creemos que van a existir nuevos competidores que antes no estaban compitiendo de una manera agresiva, digamos, en un segmento de retail, por ejemplo, que sí lo van a comenzar a hacer, como por ejemplo Amazon. Amazon, independientemente de los productos que está vendiendo, ha ido en el transcurso, digamos, de este periodo de COVID, empezando a fortalecer, por ejemplo, su posicionamiento de todo lo que es la venta de productos de ropa, por ejemplo, ¿sí?, y compitiendo con grandes cadenas como Inditex, etc. Si pasamos a la siguiente, aquí hablamos básicamente de la última, digamos, fuerza que influencia, digamos, este nuevo contexto, que tiene que ver con la regulación y las medidas de prevención. Claramente el distanciamiento social es una de ellas. Aquí podemos ver dos ejemplos de cómo
en un sector, digamos, de gastronomía, ¿sí? Están dejando espacios libres, ¿sí? Para poder mantener este distanciamiento social, o otras ideas un poco más exageradas de como, por ejemplo, separar completamente las mesas, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de contacto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, finalmente, a partir de estos cambios de regulación y medidas preventivas, queremos contarles qué es lo que estamos observando, ¿sí? O lecciones aprendidas que tenemos de otros países en Asia y en Europa, que ya están transitando gradualmente hasta esa normalidad, y cuáles son las medidas que están tomando para reabrir sus tiendas. Desde el punto de vista, desde el primer punto, tiene que ver más con el tema de control de capacidad, ¿sí? En donde se están tomando medidas donde existe de capacidad, como por ejemplo, un cliente por cada X metros cuadrados, o un cliente por cada X cantidad de vendedores, o clientes que solamente pueden acceder a las tiendas a través de una cita previa. Desde el punto de vista, digamos, del personal de la tienda, ¿sí? Todo el personal va a estar trabajando bajo medidas de protección. Esto implica con guantes y máscaras, inicialmente. No solamente para protegerse, digamos, a través de los otros empleados, sino también al cliente. También, por ejemplo, estamos viendo otras medidas, como la implementación de paneles de acrílico, ¿sí? En los diferentes mostradores, o para separar espacios físicos, para que no exista este contacto directo. Por otro lado, estamos viendo medidas como, por ejemplo, la desinfección obligatoria de manos, como en algunos casos, o utilizaciones de mascarillas y guantes para el caso, digamos, de clientes. Otras medidas vinculadas a tratar de evitar al máximo posible, ¿sí? La prueba de ropas, ¿sí? Para evitar, digamos, en alguna medida el contacto. Y finalmente, medidas que se están tomando para desinfectar, ya sea poner ropas que han sido tocadas previamente por otros clientes o han sido probadas por otros clientes, ¿sí? En cuarentena o a través de procesos de desinfección, ya sea por vapor, rayos ultravioleta, por sistemas de ozono, etc. Ahora le voy a ceder la palabra a Ángel Romero, que les va a estar contando un poco cuál es nuestra visión con respecto a esta nueva normalidad. Gracias, Juan Pablo. Buen día a todos. Bueno, creo que se ha explicado bastante cómo es que estas nuevas tendencias van a estar pues forzando un poco el esquema de los mercados, cómo van a ser los nuevos comportamientos de los competidores y demás. Pero, ¿qué implica esta nueva normalidad? O sea, creo que aquí hay que, tanto se habla de eso, hay que hacer como un doble clic de qué va a implicar esto. Antes de esto, quiero un poco hablar de cuáles son esas lecciones aprendidas, voy a decir que más estratégicas, antes de irnos a las soluciones puntuales, de cómo es que se están llegando a estas nuevas normalidades, ¿no? Lo voy a decir nuevas, ahorita vamos a decir por qué son en plural. Lección número uno es que hay que entender que los contextos importan y hay que profundizar y hay que entender de qué va ese contexto. ¿A qué me refiero con esto? Mucho se habla y siempre se ha dicho, y ahora más que nunca, que hay que conocer a tus clientes, que hay que conocer tu mercado, que hay que estar más cerca de ellos. Y ahora más que nunca tiene sentido, porque las conductas están cambiando, la regulación está cambiando, incluso los modelos de organización empresarial están cambiando. Entonces, nosotros ponemos sobre la mesa el hecho de que, sea cual sea la solución que vas a implementar, ten en cuenta el análisis que está detrás sobre el contexto. Entonces, ponemos foco principal, vamos a decir, en tres principales ejes. Conductas y comportamientos, que ya JP nos decía, cómo es que se están moviendo esas tendencias en el mercado. Identificamos claramente los modelos online, no solamente para la compra, sino también para el research, por ejemplo, que es una conducta que se ha visto desde años anteriores. Y segundo, que esta crisis más que nunca nos ha hecho ver que la interacción física nos importa mucho. Entonces, no echemos saco roto que el hecho de que estemos en distancia social nos importa mucho las interacciones físicas y que nuestras propuestas de valor hacia la nueva normalidad tienen que estar enfocadas a la digitalización, sí, pero también a cuáles van a ser esas nuevas propuestas de espacio físico seguro, ¿no? Número dos, la regulación sanitaria. Y esto va a ser importantísimo porque van a haber muchas regulaciones sanitarias más allá del compliance en diferentes regiones, en diferentes países, y esto va a impactar mucho en limitaciones que vamos a tener en nuestras propuestas de valor, pero también en áreas de oportunidad o áreas de innovación en las que vamos a poder explorar. Entonces, no perdamos ese foco ahí. Tercero, organización y nuevos modelos de negocio. Aquí, más allá de que todos están mudando al home office, hay que pensar cómo es que estas nuevas estructuras, estos nuevos procesos, por ejemplo, que vienen a través de las nuevas propuestas de valor que estamos haciendo, van a tener que permearse dentro de nuestra organización. No se trata solamente de digitalizar a mi cliente, por ejemplo, o de dar una nueva propuesta a mi cliente en términos físicos. Se trata también de cómo nuestra organización se tiene que adaptar para que pueda dar ese servicio.
Entonces, esta es como la primera lección aprendida que vemos, que es los contextos importan y hay que entenderlos. Parece trivial, pero la realidad es que ahora más que nunca hay que ponerle foco ahí. Pasamos a la siguiente, por favor. La lección número 2 es una situación de incertidumbre no se ataca linealmente. Y esto me refiero a cuando tú conoces el problema, puedes decir que voy del punto A al punto B para solucionarlo. En este caso, una situación de incertidumbre se ataca iterativamente. Entonces, tomo un conjunto de soluciones, las implemento, las pruebo, las mido y regreso a justamente obtener esos resultados. Y ese es el mindset que debemos tener en esta nueva normalidad. ¿Cómo vamos a pensar en ciclos de consumo? Porque por ahí, de hecho, en esta semana se hablaba de que íbamos a tener estas olas de contagios repetidos en la siguiente temporada de tiempo. Y entonces, si esto es así, nos están indicando que hay un ciclo de consumo y hay que pensar entonces en etapas. Y nosotros decimos, etapa número 1 es cuarentena. Estamos encerrados y el canal principal es entonces el digital, sino así que el exclusivo. Entregas en casa, compras en internet, pagos por medios electrónicos desde tu computadora o desde tu aplicación. Después de esa cuarentena, la segunda fase viene la reapertura monitoreada. De ahí, Juan Pablo nos decía justamente algunas medidas que están tomando ya en el mundo, pero el foco tiene que ser en espacios físicos, cómo es que vamos a hacer el monitoreo de esa seguridad que tenemos que garantizar a nuestros clientes, monitoreo de aglomeraciones, por ejemplo, de tráficos en nuestros establecimientos, cómo vamos a agendar espacios para que nuestros clientes vayan de forma segura. Ese es el foco que tenemos que estar ofreciendo, o esas son las soluciones que tenemos que estar dando en esta etapa. Y por último, la nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad es empezar a pensar en alternativas de consumo para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si tenemos restricciones, no lo sabemos realmente, y puede haber restricciones regulatorias o incluso en comportamientos de las personas no quererse acercar, al ponerles alternativas de consumo a los clientes, empezamos a hacer una optimización de las preferencias de esos clientes. Entonces, según sus preferencias, yo, por ejemplo, puedo ser en Ferromero, a mí no me gusta, por ejemplo, ir a los centros comerciales, y si tengo muy buen canal e-commerce, yo no me tengo que parar ahí. Pero puede ser, por ejemplo, mi hermano, que le encanta ir a los centros comerciales para probarse la ropa, para hacer ciertas actividades, inclusive recreativas actividades en el centro comercial, pues entonces ese número más limitado va a ir allá. Entonces, pensemos en alternativas y de eso va el New Normal. Hasta aquí es, voy a decir, el paréntesis más estratégico de cómo atacamos estas situaciones cuando pensamos en New Normal para cualquier industria. A partir de ahora, lo que les vamos a mostrar es para concretamente la industria del consumo, cómo estamos viendo algunas tendencias, por ejemplo, de cómo se están comportando las personas y cómo están respondiendo las empresas. Pasamos a la siguiente. Por favor. Gracias. Y entonces, la primera tendencia es experiencia digital. ¿A qué se refiere esto? Experiencia físico-digital. Una mezcla de ambos modelos de propuesta de valor. Tenemos, por un lado, por ejemplo, la propuesta de valor pura digital, como en el caso de Mercado Libre, que conecta a los consumidores con las marcas, por ejemplo, con cualquier vendedor que tiene un producto. Y básicamente desde mi casa, como a mí que me gusta nada más comprar y que me llegue a la puerta de mi casa, acabó, ¿no? Tenemos el modelo de experiencia física pura, como cualquier centro comercial, algún supermercado, por ejemplo, en donde se tiene que ver, pues básicamente, el tema de la prueba, la experiencia física. Ahora, estos dos modelos han funcionado muy bien porque son para dos tipos de mercados diferentes. Pero la realidad es que el consumidor se está volviendo tan complejo y que necesita tener esos dos mundos. Ahora lo decíamos, con esta pandemia nos damos cuenta que necesitamos más interacción física que nunca y necesitamos salir, necesitamos al menos ir al súper, ¿no? Al menos comprar algo, al menos tener contacto con el exterior. Entonces, las experiencias físicas o digitals nos ayudan muchísimo en cómo es que hacemos ese mix perfecto entre las cosas que convenientemente me sirven para comprar y comprar en línea y convenientemente me sirven para ir a un establecimiento a comprarlo físicamente. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de Walmart, pues tiene sus pickup points. Yo hago mi supermercado o mi despensa en línea y entonces
yo voy al centro comercial porque quiero ver qué me están dando. No quiero que hasta que yo lo pagué en mi casa, que me dieron un aguacate o que me dieron un huevo roto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese mismo momento yo puedo hacerse estándar de calidad físico que yo quiero para que lo que me vaya a llevar me guste, ¿no? Entonces, esa complejidad del consumidor está bien interesante y la primera tendencia para el mercado de consumo es entender que es un ser complejo que le gusta la parte física, pero que también le gusta la conveniencia de la compra digital. Porque también puede ser que no quiera justamente esa interacción, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Hay un ejemplo de cómo entonces estas marcas están entendiendo esta complejidad y estas tendencias, es que algunos que estaban enfocados solamente a la experiencia física, por ejemplo, como Grupo Inditex, se da cuenta que tienen que hacer una estrategia muy fuerte en la parte digital, pero entonces su modelo de negocio queda como trunco, porque quiere decir que tiene más tiendas de lo que ahora entonces está vendiendo en línea. Entonces tiene que ser mucho más estratégico reducir las tiendas, el número de tiendas que tiene, por ejemplo, en España, que en los últimos 6 años han bajado 300 tiendas o han cerrado 300 tiendas. Y ahora la estrategia es las que abren, las hacen más grandes. ¿Para qué? Para que cuando yo, por ejemplo, vaya a una tienda, pueda hacer el research, pero digo, mira, lo voy a comprar en línea porque tengo un descuento. Pero ya fui, ya lo toqué, ya lo palpé. Y aunque yo termine comprando en Inditex, por ejemplo, en el e-commerce, ya sé qué me va a llegar a mi casa, ¿no? Por conveniencia, tal vez me conviene el hecho de tenerlo en descuento, ¿no? La siguiente, por favor. Ese, por ejemplo, es el ejemplo, claro, con muchas otras empresas que nacieron digitales, cómo se hicieron ajustes en estas experiencias o en ese tipo de experiencias. Ben & Frank es una compañía de lentes, de visión y también de sol, que empezó vendiendo en línea. Y entonces, modelos muy bonitos, muy modernos, pero al final la gente necesitaba, de nuevo, tocar, probárselo, cómo se me ve por mi estructura ósea, por ejemplo, qué me conviene, ¿no? Y empezaron a abrir entonces módulos como los que están viendo en la pantalla, pues físicos, y les ha funcionado bastante bien. Y como esta empresa, muchísimas más en el lado digital se han dado cuenta que necesitan puntos de venta físico. Tal vez no son entonces en el modelo tradicional de puntos físicos masivos, pero puntos físicos estratégicos según el mercado que quieres atacar. Entonces, este es un ejemplo también cómo se han ajustado esas experiencias digitales a este nuevo digital. La siguiente, por favor. Dado eso, entonces, ¿en qué consiste esta experiencia o este ecosistema digital? Entender que si cada una de estas son unas esferas que se mueven, que son como una especie de engranes de una máquina, la persona con sus necesidades mueve estas oportunidades digitales y esas oportunidades físicas. Las necesidades que identificamos, ya lo decíamos, alternativas. El cliente quiere opciones. También quiere, entonces, una muy buena experiencia. Cada vez se vuelve mucho más picky, lo voy a decir así, mucho más exigente en los tipos de experiencias que tiene. Ya no consume solamente porque necesita, consume incluso hasta por ocio. Entonces, entender que los mercados se vuelven, de nuevo, más complejos y adaptarse a ellos. Y, por último, otra necesidad es la seguridad y la salud. Siempre ha estado implícito eso, pero ahora más que nunca se tiene que entender que esa seguridad y esa salud es valorada, es pagada y es deseable. Entonces, incluso es un mercado en sí mismo eso. Espacios físicos, como nos llama Juan Pablo, en estas como restaurantes con las casitas protegidas, por ejemplo, eso se va a valorar muchísimo, porque yo quiero salir a un lugar precioso a comer, pero que no me ponga en riesgo, ¿no? Entonces, eso mueve las oportunidades digitales. Aquí menciono una, vamos a profundizar o a ver ejemplos más adelante, no quiero meter mucho acá. Y las oportunidades físicas y digitales van de la mano y tienen que ir de la mano. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, por favor. Primera oportunidad digital es, en tendencia, todo el reconocimiento de voz se está pasando a lo que es el voice commerce. Entonces, ahora desde Alexa, desde un Google, por ejemplo, tú puedes empezar a hacer compras de manera digital. Entonces, es muy importante porque se empiezan a ver estas tendencias mucho más palpables de comandos de voz, de que puedo prender la luz, por ejemplo, ¿no? Prender la tele, cambiar de canal a través de comandos de voz. Y esto, no hay que perderle el ojo en esto. Esto va a ser algo que va a estar en tendencia. La siguiente. ¿Cómo es que usamos la realidad aumentada y todo este tema de gamification en el consumo, por ejemplo, ¿no? En este caso, en retail. Esta marca Dressed ha hecho una aplicación en la que tú puedes, básicamente, vestir a una persona, a una modelo virtual, para tú poder hacer una especie de pre-outfit, y si te gusta, entonces ahí mismo lo compras. Está muy interesante porque realmente hace
como esta simulación de cómo es que se vería esta, pues esta ropa en ti, ¿no? La que sigue, porfa. ¿Podemos pasar a la que sigue? Gracias. Esto es asistencia virtual y es como, por ejemplo, puedo tener un virtual stylist, ¿no? En el caso como lo hace Levi's. En este caso, a través de un chat, yo voy teniendo claro qué es lo que quiero proyectar, qué es lo que está, qué es lo que estoy buscando, por ejemplo, y el chatbot me va respondiendo justamente qué está en tendencia y qué es lo que me puedo ofrecer de Levi's. Justo la slide anterior. Entonces, está muy interesante también cómo podemos incluso dar servicios de gran valor, incluso en recomendaciones tan subjetivas, como es la moda, ¿no? Como de tendencia que es la moda, y podemos proyectar a nuestros clientes y ellos obtener esa información sin necesidad entonces de ir a una tienda y que alguien me esté asesorando, ¿no? En este caso de pago sin contacto es una tendencia que vemos que se ve reflejada ya en el lado de interacciones en los espacios físicos. Entonces, como lo hace WeChat, por ejemplo, es que él tiene su e-commerce, pero también tiene una serie de establecimientos en los que tiene este pago sin contacto por QR e interacciones o transferencias incluso entre personas por QR. Está muy interesante porque lo que está planteando es que tu dispositivo se vuelva una llave a todos los espacios físicos que tú puedas tener acceso. Y si nosotros en nuestros espacios físicos podemos garantizar esos gadgets, esos puntos de contacto, pues básicamente el usuario se vuelve más autogestionable, que es algo que también valora mucho ahora, ¿no? Como yo puedo hacer las cosas por mí mismo, independientemente de que alguien esté conmigo apoyándome en ese camino o tenga ese soporte virtual. La que sigue, por favor. Ahí, por ejemplo, este es como el caso que creo que el anterior, por favor. Que más impacto va a tener incluso en el esquema de reapertura. Y es como cuando estemos pensando en centros comerciales o en cualquier espacio físico de consumo, ¿cómo vamos a monitorear el flujo o la aglomeración de las personas, el tráfico? Y entonces hay soluciones muy interesantes, por ejemplo, lo que usa Dubai Mall, en plantearte, por ejemplo, la mejor ruta optimizada sin necesidad, por ejemplo, de toparte con el mayor número de personas en el camino, ¿no? Entonces, está interesante incluso que estas soluciones digitales hacen que sean más óptimas tus experiencias físicas, sin necesidad de ponerte en riesgo. Incluso aquí está planteado el hecho de realidad aumentada y que te puedan llevar en tiempo real con tu celular viendo justamente, por ejemplo, aquí las escaleras, ¿no? Que te llevan al lugar que tú quieras. Entonces, se plantean soluciones justo que se optimicen esas experiencias físicas y está muy interesante lo que está haciendo, por ejemplo, de Dubai Mall. La siguiente es un centro comercial en Hong Kong, bastante interesante, es justo esa, que lo que hace es hacer una planificación bastante ordenada de cuál va a ser tu día en el shopping mall. Desde dónde me voy a estacionar, así, en qué espacio me voy a estacionar, me van mi ticket virtual para el estacionamiento, agendo cuáles van a ser los eventos en los que voy a estar. En este caso, el centro comercial está muy apegado al arte. Entonces, ¿cuáles eventos de arte? ¿A qué tiendas voy a visitar? Tengo, por ejemplo, un club que me da acceso a espacios únicos VIPs. Entonces, de cierta manera, tú estás desde tu casa planeando cómo es que vas a llevar tu vida física en el centro comercial, en cualquier espacio de consumo. Y esto es muy importante porque vimos, por ejemplo, en el caso de España, que cuando se abrió las restricciones, pues vimos a muchísima gente formada comprando, ¿no? Que no tuvo esa especie de planificación en conjunto, ¿no? Optimizada para que entonces todos pudieran ir, pero no hubiera un caos en las filas y no se pusieran en riesgo, ¿no? A la siguiente, porfa. Cuando hablamos ahora de oportunidades físicas, tenemos que pensar también en cuáles van a ser esos nuevos gadgets que nosotros podemos incentivar a nuestros clientes para poder promover la autogestión, lo que decíamos, que era muy importante y muy valorada, como lo hace McDonald's con estos puntos de compra, o también lo he visto en los cines, por ejemplo. Están muy de moda esto. Segundo, por ejemplo, los Smart Mirror, que también lo hemos usado con varios de nuestros clientes aquí en Global, y es el poder simular tanto maquillaje, como lo hace Harrods, por ejemplo, la ropa, por ejemplo, ¿no? Que sin necesidad de tenértela que probar, y poner en riesgo también esto que decíamos, ¿no? O sea, yo ponerme una ropa, pues ya estoy
justamente contagiándose, es que tengo algo, ocurre un riesgo sin necesidad de llevar esa ropa tal vez a lavar y incurrir en más gastos, ¿no? Y por último, como estos gadgets que tienen que ver con contactless, como lo hace Disney, también lo hemos trabajado con ellos en las smart bands, que te dan acceso, puedes pagar, puedes hacer mil cosas, y está muy interesante que para cierto público que queramos empujar, podemos ofrecerle estas alternativas. Por último, en la siguiente slide, podemos ver también que esta parte de los robots y la robotización y demás no está tan lejos de nosotros. Realmente ya hay opciones, por ejemplo, Mastercard lo hace con Pepper, que es a la derecha, o Lowe's lo hace con este robot que te da el inventario, tú puedes buscar, hasta te guía hacia dónde están los productos, por ejemplo, y ya están esas soluciones en el mercado. Entonces, hay que tomar lo que ya se está haciendo. Hay que también entender cuál es ese patrón de consumo y justamente pensar de nuevo, no en la solución, sino en la necesidad, que son las primeras dos lecciones que les comentaba, para poder hacer algo que se pueda probar, ajustar, medir y de nuevo regresar con esas enseñanzas. Ahora le doy la palabra a Sabina, que nos va a platicar justo cómo vemos en el tiempo estas iteraciones. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Les recuerdo que vamos a tener unos minutos, lo que voy a hacer ahora es un poco el cierre de la presentación para que puedan hacer preguntas. Ahí veo que ya hay algunas en el Q&A, es la solapa de abajo donde tienen para poder plantear las preguntas y ya vamos a destinar unos minutos para eso. Así que, bueno, hoy les quería contar un poco que nosotros vemos esto como un roadmap iterativo, y si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí está. Sobre justamente lo que decía Ángel, que esto va a pasar de una forma, o lo que nos conviene es ir haciéndolo de forma iterativa, incremental, y a su vez es algo que vemos en olas. Las observaciones que estamos haciendo es que ahora estamos saliendo, si se quiere, en varios países de Latinoamérica, de lo que es la ola 1, donde justamente lo que prima es la emergencia, el poder salir con lo que podemos al mercado y poder montar tal vez e-commerce o plataformas que nos permitan llegar a los consumidores, si ya no lo hacíamos antes, pero de una forma muy rápida. La ola 2 nos va a permitir establecernos un poco los building blocks o las capas más de construcción básica para poder saltar una ola 3 que va a ser de crecimiento. O sea, la ola 2 para nosotros es, si se quiere, una forma de estabilización tecnológica de las organizaciones y de modelos de negocio para permitir aprovechar y de alguna forma adelantarse a lo que puede venir en una ola 3 de una nueva normalidad que nos estamos imaginando. Entonces, pasamos a la siguiente. Para tener en cuenta sobre cómo atacar estas olas, nosotros lo vemos como un ecosistema a todo lo que es retail. Y hay ciertas capas del ecosistema que son fundamentales para que la experiencia tenga sentido para el consumidor y tenga sentido en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros no es solamente montar una plataforma de e-commerce totalmente digital, sino tener muy en cuenta, como decía Ángel, el delivery o dar opciones en otras iteraciones sobre lo que son los pick-up points. A muchos nos pasa que durante las horas de trabajo nos interrumpen los deliveries que van llegando, y si pudiéramos de alguna forma ir agendando esos deliveries o poder ir a un lugar y hacer pick-up point, digamos pick-up de todo lo que compramos, sería una experiencia deseable. Por otro lado, el efectivo también. En Latinoamérica seguimos, en nuestros países, con una alta tasa de efectivo, y la verdad que el efectivo es un vector de contagio muy peligroso, que sería bueno ya poder evitarlo. Y ahí es donde podemos tener distintas opciones sobre pagos contactless o pagos directamente virtuales que nos pueden ayudar en esto. Nosotros en Globant desarrollamos PagoChat, que es una plataforma justamente conversacional que permite, a través de pagos con QR, poder hacer el pago sin tener que usar ni siquiera la tarjeta, porque también cuando usamos la tarjeta tenemos que firmar en un papel, y eso es un vector también de contagio, ni el efectivo. Y por otro lado, poder ir, digamos, iterando y poder incrementando la forma en que vamos saliendo en el manejo de stock a grandes escalas o poder ofrecer a nuestros consumidores en un ecosistema en conjunto con entidades financieras préstamos personales para poder
facilitarles el poder adquisitivo que tienen hoy en día, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, queremos traerles un poco, yo llevo 15 años disfrutando de Globan y durante todos estos años, Globan tiene 16 años, aprendimos varias lecciones que queremos compartir con ustedes sobre cómo podemos transformarnos, porque digamos, lo que nos plantea COVID es justamente un catalizador de esa transformación, un acelerador, y, digamos, y es algo que es posible. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que vemos específicamente hasta acá sobre retail es que hay distintos tipos. Nosotros hemos hablado un poco de todo, pero queremos parar un poquito y hablar sobre cada uno de los tipos de retail que existen, que vemos que en un new normal van a tener distintas afecciones. Eso depende también de, nosotros lo vemos muy relacionado a el espacio físico, al tamaño del espacio físico, que justamente el grado de confianza que tienen los consumidores en poder visitar esos lugares físicos es indirectamente proporcional. Lo que me quiero referir es, una persona en general va a estar más cómoda en no visitar lugares grandes que pueden ser de aglomeración de gente, y va a preferir tal vez las tiendas chicas, que pueda tener un poco más de control de ese volumen de personas, que tal vez van a estar, vemos, de una forma más rápida, digitalizadas. Y por otro lado, los restaurantes que van a tener que, de a poco, ofrecer una experiencia diferente donde aseguran esa higiene y esa seguridad de salud para permitir que digamos, el consumidor se anime a volver. O sea, el esfuerzo va a ser mayor de acuerdo a cuanto más grande es el lugar físico que tienen en la propuesta de valor de los diferentes retails. Y en la parte de indumentaria ya vimos que justamente hay un paso de consumo entre lo que son es la ropa más de lujo o de marca el estatus hacia una comodidad, ¿no? Estamos más en casa y queremos ropa que sea cómoda, pero a su vez que sea de agrado. Y en los supermercados nosotros vemos como un retail, una parte del retail donde es un poco obligatoria, ¿no? Hay, digamos, necesidades básicas de consumo que ofrecen los supermercados, pero por otro lado, también queremos que ofrezcan, digamos, unas condiciones de salud muy, muy buenas. Entonces, ahí es donde está el desafío en poder asegurar ambas y poder combinar lo físico con lo digital, justamente. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Para nosotros, la transformación ocurre de menos a más, ¿no? Desde, como decía Ángel, de forma iterativa, el poder salir con las cosas que tenemos hoy en la organización, con, digamos, las formas que tenemos, e ir iterando las mejoras, tanto tecnológicas como culturales. Para nosotros, justamente, el catalizador más importante de una transformación es la cultura, es el poder tener un mindset mucho más entrepreneur, experimental, el poder permitirnos ciertos errores y evitar la perfección con tal de poder tener un time to market mucho más cercano, el estar cerca de nuestros consumidores, el poder dar experiencias que son empáticas al momento que está viviendo el consumidor, y la agilidad nos va a permitir, hay una creencia muy grande que es una velocidad mayor. Para nosotros no tiene que ver con la velocidad, sino con la visibilidad que vamos dando al mercado, el poder salir de forma más frecuente al mercado, el poder generar confianza en esa transformación, y por último, no menor, todo lo que es tecnología. Para nosotros el rol de tecnología dentro de las organizaciones cobra una posición mucho más protagónica, no tanto de un sector de servicios al negocio, sino protagónica en proponer nuevas plataformas o nuevas soluciones, nuevas ideas, y estar en una mesa de co-creación que sea multidisciplinaria junto con el negocio. Ahí nosotros, como Globan, actuamos mucho como nexo para unir ambos y lograr esa colaboración. Y el tema de datos es poder tomar decisiones a través de evidencia, que muchas veces son testeos o benchmarks, como decía Ángel, en retail, poder ir, digamos, o acercarnos de forma digital en estos momentos al consumidor a través de encuestas, a través de, digamos, de mystery shoppings, usar
las herramientas de analytics, que hay muchísimas, hoy como ofrece, por ejemplo, Google Analytics, que tras bambalinas podemos ir viendo qué es lo que está haciendo el consumidor sin tener que estar ahí y poder analizar esos datos. Y algo que nosotros vemos como visión óptima es la monetización de esos datos, el poder obtener productos de datos que sean, digamos, que tengan un valor más desde el punto de vista de personalización de las experiencias o el de hacer una experiencia mucho más simple a través de conocer al cliente, como decía Ángel. Ahí pasamos a la siguiente. Entonces, nosotros lanzamos a principio de año un estudio en Estados Unidos preguntando un poco a C-level y mid-level de las organizaciones qué, digamos, qué es lo que les daba éxito a sus programas de transformación y dónde estaban las fallas, o sea, como para poder adelantarnos un poco. Y el éxito estaba principalmente en tener objetivos de negocio muy claros, el poder establecer en los equipos multidisciplinarios objetivos y a través de OKRs, de KPIs, poder medir ese avance, esa cercanía con los objetivos que habíamos puesto de negocio. Y ese seguimiento también nos permite generar una confianza en el cambio y obtener resultados bien concretos. El poder llevar, digamos, a romper un poco con el análisis de largo plazo o proyectos faraónicos, el poder hacerlos de apartes también es algo que es sumamente valorado, y el poder, digamos, sobrellevar cierta inmadurez en lo tecnológico a través de iteraciones. Estas son algunas de las lecciones aprendidas que varias organizaciones que ya están transitando hace tiempo por este camino nos han compartido. Pasamos, por favor, a la siguiente, entonces. Y entonces, a modo de resumen, nosotros la transformación digital la vemos en un balance que siempre estamos jugando entre el ser y el parecer digital. Son ambos ejes muy importantes, pero también es importante mantener ese balance, porque el ser digital pasa justamente por una transformación y una reinvención de procesos, no digitalizar los procesos así como están, sino reinventarlos y repensarlos, y a su vez balancear con campañas de marketing, con darnos a conocer de menos a más. Nosotros empezamos siempre por Friends and Families, con MVPs o prototipos que tal vez nos dan vergüenza lanzarlos, pero justamente por eso los lanzamos de forma cuidada, y de ahí vamos escalando hasta salir masivamente a producción. Y también este tipo de estrategia lo que nos permite es llegar mucho antes al mercado, probar hipótesis, enfrentarnos frente a digamos, lo que el consumidor quiere, y poder medir esa adopción y poder corregir a través de iteraciones el producto que estamos, o los productos que estamos diseñando, o las estrategias de negocio, los modelos de negocio que queremos probar en el mercado. Entonces continuamos a la siguiente, y ya para ir cerrando. Justamente algo que para nosotros es fundamental y como Globant lo practicamos desde el principio es la colaboración aumentada, es el utilizar estrategias de datos, de data science, de justamente tecnológicas para poder apalancar las relaciones humanas y poder entender mucho más la cultura de una organización y poder accionar en base a ese conocimiento. Nosotros hace muchísimos años que usamos internamente y lo ofrecemos al mercado StartMeUp para poder hacer un reconocimiento de esa red de contactos que tenemos dentro de la organización, poder entender cómo se relacionan las personas y quiénes son influencers de ciertos cambios. Nos está ayudando muchísimo en transformaciones digitales para identificar esas personas que son abogados de la transformación. Be There nos permite, bueno, hoy más que nunca en Globant estamos todos súper conectados a través de una red virtual que justamente publicamos fotos y experiencias de lo que nos está pasando en la cuarentena. Y Better Me nos facilita el feedback constante, el poder estar constantemente dando y recibiendo feedback y que no sea algo, digamos, anual o semestral. Bien, y para hacer un cierre y ya pasar a las preguntas, nosotros lo que más nos gusta hacer es ir de punta a punta, el diseñar las estrategias, modelos de negocio, hasta llevarlos a la realidad en periodos cortos de tiempo y frecuentes, dar visibilidad a través de metodologías ágiles. Somos nativos digitales y por eso nos gusta ayudar mucho a organizaciones que son más tradicionales a pegar este salto hacia lo digital y acompañarlos
con una mentalidad de entrepreneur muy conectados localmente en todos los países de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos, donde nos unimos muchísimo con ecosistemas de fintechs o startups que nos ayudan a salir rápido justamente al mercado, y el poder cross-polinizar entre diferentes industrias, o sea, prácticas que funcionan, como decía JP, en gaming, las traemos a finanzas, o a retail también, y cosas que funcionan a retail las llevamos a travel, y así vamos generando, digamos, un círculo muy virtuoso donde nos paramos como socios de ese cambio. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo todo este tiempo, la atención, las preguntas que están mandando, los chats, y estamos a disposición para poder ayudarlos en este cambio que sabemos que no es fácil, pero la verdad que nosotros lo hemos transitado muchas veces, es totalmente posible si trabajamos de forma colaborativa y aprovechamos esta crisis para poder reinventarnos y poder acelerar cambios que por ahí teníamos en carpeta hace tiempo ya. Así que algo más que queríamos comentarles es que esta sesión es parte de Converge, como decía Fede, es un evento que hacemos anualmente en varios países de Latinoamérica, varios de ustedes ya participaron presencialmente, así que les agradecemos por acompañarnos. Esta vez lo vamos a hacer de forma virtual, con un formato mucho más adaptado y reinventado a lo digital, y dentro de ese formato los queremos invitar a todos a ciertas round tables que vamos a hacer chicas, bien personalizadas, intercambiando, digamos, experiencias de distintos países. Nos gustaría armar mesas que sean multidisciplinarias con experiencias de Europa, de acá de Latinoamérica, que podamos hablar abiertamente de todo esto que nos está pasando. Así que no se preocupen si no respondemos todas las preguntas, que va a haber una chance de poder juntarnos luego ya en junio con Roundtables con ustedes seguramente, y por supuesto estamos a súper entera disposición, tanto JP, Ángel y yo, Fede y bueno, todo Globan, para atender las preguntas o los comentarios que nos quieran hacer llegar. Bueno, muy bien, gracias Juan Pablo, Pancha, Ángel, vamos a pasar a las preguntas que nos fueron llegando. La primera pregunta la realizó Lali Merino, que preguntó, siguiendo el ejemplo de Inditex, ¿es factible pensar que las tiendas del New Normal serían principalmente showrooms? Es decir, en lugar de tener una red de tiendas de menor tamaño, tener una de tamaño mediano que permita al usuario cubrir su necesidad de ver los productos y que alivie su transición a la compra 100% digital. Sí, creo que esa ha sido las experiencias que hemos visto. O sea, de nuevo, y por ahí también veía una pregunta ahí de si había un tema de subirse la tecnología en los hombros, o sea, en los hombros que Rito se tenía que cargar en la parte tecnológica. Creo que lo que va a pasar es que vamos a tener que encontrar espacios físicos para cualquier tipo de, o sea, para el segmento de los clientes que existen, ¿no? Para todos esos segmentos de los clientes. Una opción son los showrooms. Claramente, la parte cultural de las personas salir a comprar para esas personas va a ser muy difícil. Y entonces hay que habituarlos a que vayan a estos espacios a ver, porque van a seguir queriendo ver. Es una característica de estas personas. Pero incentivarlos a comprar tal vez entonces en estos espacios, una vez que conocen esa marca, una vez que conocen la calidad, una vez que conocen la talla, por ejemplo, ¿no? Que es como en caso de ropa, por ejemplo, es de los principales problemas, ¿no? Esta marca me va a quedar con si soy mediano, si soy talla pequeña, ¿no? Creo que esos espacios tienen que existir. Sí tiene que existir la parte digital. Creo que también orientarlos al 100% digital es bueno si la plataforma es tuya. Cuando estás subido, por ejemplo, a una plataforma de terceros, te comen las comisiones, ¿no? Pasa, por ejemplo, en restaurantes con plataformas como Uber Eats o Rappi. Pasa con plataformas como Mercado Libre, ¿no? Que son plataformas que te quitan ese margen también. Entonces, cuando tú tienes estas plataformas por tu cuenta, llevarlos al digital, realmente lo haces más eficiente. Pero sí, hay que pensar justamente en ecosistemas mixtos, donde no vas a tener espacios físicos aglomerados, es decir, más bien aglomerados, separados en todo en un territorio como lo hacía antes en tiendas pequeñitas. Seguramente va a ser en esta tendencia de medianas, donde van a ir más personas. Eso implica entonces más gente, eso implica mejor organización, pero implica que en cierta curva la gente va a adaptarse a tu marca, va a conocer tus productos y seguramente los va a pedir digital.
Muchas gracias, Ángel. La siguiente pregunta la hace Luis Castro Reyes, que nos pregunta, ¿cómo creen que debería de impactar la tecnología a mercados totalmente físicos? Como por ejemplo, parque de diversiones, teatros, parques acuáticos. Gracias, Fede. Si querés, eso lo puedo tomar yo. Solamente un comentario que quisiera agregar a la explicación de Ángel respecto de la pregunta de Lali, es que quería decir que creo que la tendencia es la omnicanalidad, y en vez de hablar de showrooms, yo hablaría de centros de experiencia. Es qué experiencias queremos que vivan nuestros usuarios en cada uno de estos espacios físicos. ¿Sí? Showroom para mí es simplemente un espacio donde vamos a ver un producto, y creo que hoy la tendencia es diferente, es centros de experiencia. Y respecto a la pregunta de Luis Javier, de cómo la tecnología puede impactar espacios totalmente físicos, ya sea parques de diversiones, teatros y parques acuáticos, yo diría que acá hay dos componentes. Una es, como ha comentado Ángel en algunos ejemplos, creo que hay tecnologías que pueden aumentar la experiencia de estos espacios físicos, como por ejemplo poder ingresar a un parque de diversiones, utilizar realidad aumentada o realidad virtual, digamos, para poder mejorar, digamos, la experiencia que se puede tener físicamente en estos espacios, utilizar sistemas de ticketing para poder mejorar la experiencia de colas. Hay diferentes tecnologías que pueden ayudar desde la experiencia física, pero también creemos que puede haber un margen, digamos, grande de mejora desde el punto de vista más digital, en pensar ejemplos como, por ejemplo, el Circo del Sol o grandes museos del mundo que han abierto sus puertas hoy al público, ¿sí?, de un modo 100% digital, desde el punto de vista más del concepto de cuál es mi digital twin, ¿no? ¿Cuál es mi gemelo digital en ese sentido? Muchas gracias, Juan Pablo. Acá Ávilo Carrillo pregunta, ¿se puede afirmar que el comercio post-pandemia se sostendrá sobre los hombros de la tecnología para poder sobrevivir? Yo, mi opinión personal es que la tecnología viene siendo un elemento importante de cualquier estrategia de negocio antes del COVID. Y lo que ha hecho el COVID es simplemente acelerarlo. Y creo que aquí viene acaso un meme o un chiste que estamos viendo todos en Twitter, Internet, en WhatsApp, y es que cuando preguntan básicamente quién lidera la transformación. ¿El CEO de una compañía? ¿Lo hace el CTO, o sea, responsable de transformación o de tecnología? ¿O lo está haciendo el COVID? Y la respuesta es el COVID. Y creo que es un poco el ejemplo de cómo el COVID está acelerándolo. Bueno, muy bien. Acá Edwin Schneider pregunta, cada país tiene una cultura diferente y también diferentes niveles de infraestructura. ¿Qué recomiendan hacer en un país donde el e-commerce es muy pobre desde el punto de vista tecnológico? ¿Hay alguna plataforma que recomienden para montar empresas carentes de una plataforma? Entiendo que Facebook ha levantado una. Sí, la verdad que hay varias que, digamos, mismo son hasta open source. Nosotros trabajamos mucho con librerías de código abierto que justamente no tienen un licenciamiento, pero que requieren, digamos, una configuración o un desarrollo extra, otras que son pagas y que permiten salir en relativamente corto tiempo, en un par de semanas, ¿no, Ángel? Vos habías estimado un poco esas salidas que puede ser en cuanto 4 semanas, algo así, ¿no? Sí, correcto. Y a partir de eso poder ir iterando y agregarle más funcionalidad, ¿no? Nosotros siempre recomendamos ir a lo que son productos mínimos viables en lo que es funcionalidad, por ejemplo, un manejo básico de stock, el pago a través de una plataforma de pagos que sea digital, y el poder tener el marketplace y con eso poder salir de una forma rápida y después sí ir iterando y agregando más funcionalidad que permita, digamos, una experiencia por ahí más personalizada o diferencial, pero salir primero con lo mínimo viable y después ir iterándolo. Bueno, muy bien. Victoria Ackerman pregunta, en el nuevo ecosistema de retail, ¿qué dispositivos ven que los consumidores adoptarán para sus experiencias? Y si fuera los celulares, ¿cómo ven dicha adopción dado el exceso de app que tendrán los consumidores en sus celulares? Ni hablar, ahí súper de acuerdo con Victoria. Nosotros hace muchos años que venimos viendo que justamente eso, que entre los celulares, que tal vez los de gama baja, que digamos es la penetración más grande que tenemos en Latinoamérica, no cuentan con un espacio de memoria para poder contar con un montón de aplicaciones. Y también el engorro que es bajarse una aplicación que tal vez después no la terminas usando tanto.
Lo que vemos de mayor valor es justamente usar las aplicaciones que ya todos tenemos instalados o que ya venimos usando, como puede ser WhatsApp o Facebook Messenger, cualquier programa de chat, que justamente ya está en los celulares, y poder establecer una interfaz conversacional. Así como Ángel contaba con Alexa, que es a través de la voz, bueno, nosotros vemos que las interfaces conversacionales, y es algo que nosotros ya estamos desarrollando hace tiempo a través de PagoChat, el poder conversar y poder comprar, o sea, establecer. De hecho, WhatsApp está por lanzar un pequeño marketplace dentro de su interfaz, o sea, un catálogo que te permite seleccionar productos. Y nosotros lo que hacemos es facilitar el pago a través de QR, pero todo a través de una conversación, como si fuera que estás chateando con alguien. Lo que diferencia de lo que son los chatbots es que no son no es información, sino que son transaccionales, te permiten hacer una operación o una transacción más allá de informarte, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas. Recuerden que para enterarse de nuestros próximos webinars nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y que la grabación de este webinar se les estará enviando a todos por mail. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos por sumarse. Y bueno, no sé si Sabina, Ángel, Juan Pablo quieren decir algo más. Sí, muchísimas gracias y es un gusto enorme. Los esperamos en las round table.